Benvingudes i benvinguts a la jornada La violència econòmica com a forma de violència masclista, una proposta de regulació que organitzem des de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Abans de començar, m'agradaria fer 5 cèntims de què és l'Observatori i la tasca que realitza. Organitzativament, l'Observatori és un òrgan tècnic adscrit al Departament de Justícia i que depèn del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. I constitueix un fòrum d'anàlisi, de reflexió, de debat i de participació, però també de propostes d'actuació en matèries relacionades amb la violència masclista a Catalunya, amb l'objectiu de millorar la resposta de l'administració de justícia i també de l'execució penal davant d'aquest fenomen que és la violència masclista i fer-ho de manera polièdrica. La jornada que avui celebrem vol posar el focus a la necessitat que tant la legislació penal com processal d'àmbit estatal regulin la violència econòmica com a una modalitat de la violència de gènere, tal i com sí que apareix a la legislació catalana i tal com està també el Conveni d'Istanbul ratificat per l'Estat espanyol. Qui ha posat aquest tema sobre la taula i a més l'ha posat sobre la taula que toca ha estat la magistrada Lucía Vilés, fent ús de l'article 4 del Codi Penal exposat arguments per omplir aquest buit legal i incloure la violència econòmica en el Codi Penal i establir clàusules de responsabilitat civil que permetin una reparació integral del dany causat a les víctimes. A través de la presentació d'aquesta iniciativa legislativa i de les implicacions legals de la seva acollida, aquesta jornada també pretén visualitzar les diverses formes que pot tenir la violència masclista, així com destacar les implicacions de la violència econòmica en les vides de les dones que la pateixen i l'impacte real que té en la seva salut, en el seu benestar i en les seves opcions de futur. Per parlar-ne de tot això, ens acompanyen avui la Lucía Vilés Palacios, magistrada del penal número 2, o el jutjat penal número 2 de Mataró, i autora de la iniciativa legislativa per tipificar la violència econòmica com una modalitat reconeguda de violència de gènere. La Lucía és sòcia fundadora de l'Associació de Mujeres Juezas d'Espanya i advoca per una justícia en perspectiva de gènere que permeti garantir la qualitat i l'eficàcia del sistema judicial. I ens acompanya també en aquest diàleg la Carla Vall Duran, que és advocada penalista i criminòloga especialitzada en violències masclistes, que a més, com sabeu tots i totes, doncs és una advocada referent en temes de violències masclistes. Ella és assessora en polítiques públiques en seguretat i gènere i formadora de professionals en l'àmbit de prevenció i abordatge de les violències. Benvingudes a totes dues i moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Ara de seguida els hi passaré la paraula, però que sabeu que cap al final de la sessió intentarem que sigui entre de 5 a 2 quarts de 6, tindrem un espai de col·loqui on traslladarem a les ponents les preguntes que vosaltres podeu anar fent a través del xat. Aprofito per recordar-vos que la sessió es gravarà i que posteriorment estarà disponible a la nostra pàgina web i que cal que mantingueu, evidentment, el micròfon desconnectat i que és important que tingueu el vostre nom i cognoms ben informats en l'aplicació. Esperem que sigui una sessió molt profitosa, n'estic segura que en serà i, per tant, moltíssimes gràcies a tots i totes per la vostra assistència. I ara sí, ya paso la palabra a la magistrada Lucía Vilés. Hola, pues nada, pues muchas gracias al Centro de Estudios Jurídicos. La verdad es que antes lo he dicho, bueno, un poco antes de empezar la sesión, y es mi agradecimiento al Centra porque es el, digamos, el primer foro donde, bueno, pues se va a exponer pues la iniciativa legislativa presentada, y además me hace especial ilusión porque se hace, bueno, pues aquí en el Centra, en Cataluña, que yo he ejercido toda mi carrera profesional aquí en Cataluña. Y de hecho la iniciativa legislativa la presento desde el Juzgado Penal número 2 de Mataró y además este día para mí es pues bastante emocionante porque me acompaña pues Carla Vall, que nos une además de intereses comunes y una lucha común, pues una amistad y un vínculo, bueno, pues personal bastante importante. Así que yo le voy a dar la palabra a ella en primer lugar, si quiere comenzar, cuando quieras, Carla. Muchas gracias, Lucía.
subscric les teves paraules i gairebé que començo emocionada perquè també estic molt contenta d'estar-te acompanyant. Primer de tot, doncs, moltíssimes gràcies a l'Observatori per aquesta jornada i, a més, per la feinada enorme que feu, doncs, per la formació i la capacitació constant de professionals en l'àmbit de les violències, perquè és completament imprescindible saber que la nostra formació ha de patir un reciclatge constant i com d'assumir d'aquesta manera, doncs, perquè tal com evolucionen les violències, com avui veurem, doncs, també evoluciona la manera en què els professionals hem d'abordar-les, no? Així que moltíssimes gràcies a l'Observatori, moltíssimes gràcies també al Centre d'Estudis. Jo em sento com a casa, com a professora que en soc, i li agraeixo moltíssim a la Lucía haver fet aquest oferiment, doncs, perquè l'acompanyi en aquesta jornada, perquè, a més, em té molt contenta haver vist com creixia aquesta idea, no? Per culminar amb la proposició que tenim. Llavors, jo us faré una breu introducció de qui és la Lucía, tot i que ja l'ha presentat la Laura. Jo us diré de la Lucía, que és la magistrada titular del jutjat penal número 2 de Mataró, que amb anterioritat estava destinada al jutjat de primera instància d'instrucció número 3 d'Arenys de Mar, i que, a més, en la seva carrera judicial, per oposició lliure des de l'any 2019, ha exercit diverses funcions en diversos jutjats de Barcelona entre el 2017 i el 2019. La cosa no acaba aquí i, a més, és professora de dret penal a la UOC, és membre honorífica de l'Institut d'Estudis de Gènere de l'Institut Argentí de Justícia, amb seu a Buenos Aires. A més, és cofundadora de la secció espanyola de la International Women Judges, l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya, AMGE, havent estat vocal i portaveu des de la seva creació l'any 2015 fins l'any 2020. A més, també és associada de Jueces y Jueces por la Democracia i des del 2018 és candidata a vocal del Consejo General del Poder Judicial. Entretant, encara li queda temps per fer més coses, encara que sigui l'impossible. Té formació especialitzada en matèria de violència de gènere, ha estat ponent en fòrums internacionals i nacionals. La veieu habitualment als mitjans de comunicació fent pedagogia jurídica i traslladant nocions jurídiques a la ciutadania relacionades amb la igualtat de gènere, amb perspectiva de gènere, lideratge judicial i violència de gènere, entre d'altres. A més, cal destacar que és la primera jutgessa magistrada de base que ha dictat una sentència reconeixent la violència de gènere en la seva manifestació de violència econòmica i que ha activat els mecanismes de l'article 4.2 del Codi Penal per sol·licitar el debat per la seva tipificació. I si us sembla, començo per aquest final, no? Per aquest 4.2, que jo crec que no li havien parat massa atenció fins fa 4 dies, doncs, que la Lucía va dictar aquesta sentència meravellosa que ha posat en tela de debat què és la violència econòmica i quines conseqüències té i, a més, quines possibilitats creatives i creadores del dret tenen els jutges. Així que, si et sembla, Lucía, m'agradaria molt que comencéssim parlant de què significa aquest 4.2 i quines oportunitats dona el jutge. Pues muchas gracias, Carla, por esta presentación tan maravillosa. Efectivamente, pues vamos a comenzar con el artículo 4, que está ahí en el Código Penal y, como sabéis todos, pues es una continuación del reconocimiento del principio de legalidad que se hace, bueno, pues en los primeros artículos del Código Penal. Después de que el apartado primero establezca que las leyes penales no se pueden aplicar a casos diferentes de los expresamente previstos en ellas, encontramos dos apartados, el segundo y el tercero, que hacen referencia a supuestos en los que contrasta, digamos, la antijuricidad formal y la antijuricidad material. El Código Penal es de los pocos códigos penales que prevé un artículo de estas características y sí que, bueno, pues aunque contempla precisamente esta necesidad de equilibrar la legalidad, el dogma de la legalidad que nos vincula a todos los operadores jurídicos y estas ansias de justicia material, lo cierto es que, como no podía ser de otra manera, y de acuerdo, bueno, pues a los artículos que le preceden, pues opta sin duda por la antijuricidad formal, por el principio de legalidad. En el apartado segundo, si queréis podemos hacer un poco recordar un poco qué es lo que nos dice este apartado segundo del artículo cuarto.
Y viene a decir literalmente que en el caso de que un juez o tribunal en el ejercicio de su jurisdicción tenga conocimiento de alguna acción u omisión que sin estar penada en la ley estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al gobierno las razones que le asisten para creer que debiera ser objeto de sanción penal. En el apartado tercero viene a decir, pues, completamente lo contrario. En aquellos supuestos en los que se tenga que sancionar una conducta, pero se considere que esta acción u omisión pues no debiera serlo, o bien que la pena resulta excesiva, pues igualmente se elevará una exposición razonada al gobierno. Centrándonos, que es el que nos afecta fundamentalmente en esta iniciativa legislativa, en el apartado segundo, vemos, pues, bueno, pues, aunque ha sido, pues, ampliamente criticado, pues, por este artículo en general, pues, porque al fin y al cabo es una continuación del principio de legalidad, ¿no? Además con muy escasa aplicación. Lo cierto es que, bueno, pues, a medida que nos vamos avanzando en esta iniciativa legislativa y judicial presentada y en otras que más o menos se han tratado de presentar, vemos como al final lo que supone es como una especie de palanca de cambio social. Si vamos en un tren es como estuviéramos, como si activáramos una palanca de freno y nos va a permitir una transformación social. Si en el ámbito de la interpretación de las normas aplicamos el artículo tercero del Código Civil, con arreglo al que las normas se interpretarán de acuerdo a la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, en este apartado segundo del artículo cuarto del Código Penal encontramos que la realidad social es como la guía de la justicia material y de las aspiraciones de, bueno, pues, de quienes estamos ejerciendo nuestro oficio, y vemos que determinadas conductas tienen un vacío legal y que deberían ser tipificadas, ¿no? En este caso, en el Código Penal. Digamos que se recogen tanto en el apartado segundo como en el apartado tercero lo que el Tribunal Supremo denomina reglas equitativas, ¿no? Que indican a los jueces y a los tribunales lo que deben hacer, es decir, sujetarse al principio de legalidad, pero también pueden hacer cuando al enjuiciar un hecho consideran que no debiera serlo o que debiera serlo, ¿no? Además, bueno, pues esto se contempla en una sentencia del Tribunal Supremo del año 83. Su aplicación práctica, no obstante, ha sido muy, muy, muy escasa. Y ahora veremos cómo, en realidad, la primera iniciativa legislativa que se presenta con eficacia real y efectiva es esta, la del año 2021. La primera vez se presentó por la Audiencia Provincial de Navarra, que lo que trató es de proponer en el ejercicio de esta iniciativa legislativa, vino a proponer la sanción de aquellas conductas de proposición de un acto delictivo mediando recompensa, mediando precio, cuando la persona proponente ni siquiera participaba posteriormente en el hecho delictivo. Bueno, se hizo depender la iniciativa legislativa, la elevación de la exposición razonada a la firmeza de la sentencia, pero esta sentencia de 37/2001 de 20 de marzo finalmente resultó casada por el Tribunal Supremo en sentencia del año 2002 y finalmente pues no llegó a tener efectividad, con lo cual aquí ya tenemos un primer precedente que en realidad se quedó en un intento. Luego tenemos un segundo precedente de la mano de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 28 de junio de 2002, no por sentencia sino por un acuerdo de pleno no jurisdiccional, por el que se vino a decir que por el tribunal competente para la resolución del recurso de casación se debiera exponer por la vía del artículo, bueno, habla del artículo 4.3, pero en realidad se entiende que es un error porque se trata del artículo 4.2, y dice, bueno, pues que se tendría que exponer la conveniencia de la inclusión en el Código Penal de una modalidad del delito de estafa, ¿no? En los actos de falsificación de tarjetas. Este guante que pone sobre la mesa la Sala Segunda del Tribunal Supremo no fue recogido por el tribunal competente y por esto, este segundo ni siquiera llega a ser ningún intento, porque realmente no se hace una aplicación de este apartado segundo. En tercer lugar, que sí sería la primera iniciativa legislativa, es la que presentó por sentencia de 21 de diciembre del año 2020 el compañero magistrado del juzgado de instrucción número 5 de Majadahonda, en Madrid, por el que absolvió al acusado por un delito leve de coacciones, en un supuesto que en realidad se trataba de delito de
de un supuesto de acoso callejero. En este caso, si recordamos, además estaba tramitándose ya lo que hoy ya es el proyecto de Ley Orgánica de Libertades Sexuales, en donde se contempla expresamente el acoso callejero, y el propio juez en este caso pues vino a decir en la exposición razonada que, bueno, que debiera ser objeto de tipificación el acoso callejero, aunque ya era consciente de que esto estaba siendo objeto de regulación en la antedicha ley. Así, por tanto, nos situamos ahora en la sentencia de 22 de julio de este año, la del juzgado de lo penal número 2, en el procedimiento abreviado 44-2020, que, digamos, es la primera vez, teniendo en cuenta estos precedentes, que se ejercita esta iniciativa legislativa con efectividad real, con entidad real, para la regulación de una modalidad de violencia de género, la violencia económica de género, y se vincula a la condena por un delito de impago de pensiones que se contempla en el artículo 227. Creo que la importancia de esta sentencia es triple. En primer lugar, porque no existen precedentes, digamos, válidos en la interposición, en el ejercicio de esta iniciativa legislativa judicial. En segundo lugar, es la primera vez que se contempla en relación a un supuesto de violencia de género, que además tiene sus raíces en el corazón de Europa, ¿no? En el Consejo de Europa, a través del Convenio de Estambul, donde sí se contempla la violencia económica, como veremos a continuación. Y en tercer lugar, como se ha apuntado un poco en la presentación, y creo que esto a lo mejor tiene menos importancia, pero sí que vale la pena expresarlo y decirlo, y es que es la primera vez que se ejercita una iniciativa legislativa judicial por una jueza, por una mujer jueza de base. Recordamos cómo, bueno, pues en la judicatura la mayoría de las sentencias que se dictan en todo el territorio del Estado son suscritas por mujeres. La mayoría de los miembros de la carrera judicial hoy día somos mujeres, pero sin embargo, bueno, pues tenemos un techo de cristal engrosado, y esta iniciativa legislativa tiene el simbolismo también de representar no solamente la deuda histórica de las mujeres, hacer un poco de altavoz, ¿no? De la voz de las mujeres, a quienes estadísticamente les afecta la violencia económica y el impago de pensiones y las diversas modalidades, sino también una forma de reivindicar también, pues, que las juezas tenemos una voz jurídica plenamente válida y no hace falta que estemos en el Tribunal Supremo para pasar el negativo por el tanque de revelado, ¿no? Porque al final se trata de una situación evidente que todo el mundo reconoce como una situación de violencia para las mujeres, pero que todavía no se había plasmado por escrito, y desde luego no se había forzado la modificación del Código Penal en ese sentido, ni aún la Ley Orgánica 1/2004, que a nivel estatal regula la violencia de género. Sí que la tenemos contemplada en la ley catalana, como se ha dicho con anterioridad, pero bueno, la ley catalana pues tiene la limitación de una limitación competencial, puesto que no puede influir en materia de legislación penal ni procesal, y tiene un valor simbólico de prevención que no es poco, que es muy importante y que supone la responsabilidad en la sociedad catalana de promover la igualdad de trato, de oportunidades y sobre todo de visibilizar esas violencias ocultas, como entre otras son, junto a la violencia vicaria, la violencia institucional por incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, la violencia económica, y que expresamente se contempla en la ley. Así que desde el punto de vista formal, este es el fundamento de la iniciativa legislativa judicial, Carla. Mireu, que m'has de dir una cosa molt important, perquè donar les gràcies a tothom, no us he donat les gràcies a vosaltres per ser aquí, que diguéssim que seguirem la part més important de la jornada.
així que disculpeu-me. Moltíssimes gràcies perquè esteu prestant atenció a aquesta mini jornada de reflexió i debat, perquè a més, imagino que després d'estar treballant tot el matí en matèria, doncs només falta que la tarda continuem donant la xapa amb el mateix, així que moltíssimes gràcies per ser aquí, per la vostra atenció. I una vegada vaig dir per la ràdio que volia que la Lucía Vilés es multipliqués per milions. Imagino que amb aquesta meva explicació ja enteneu per què vull que es multipliqui per milions. Crec que has estat superclara i ens has fet ja una exposició molt, molt àmplia d'aquest 4.2. Jo ara volia burxar-te una mica, Lucía, perquè clar, estem en una deriva molt important de l'expansió del Codi Penal. Una de les crítiques que jo crec que es pot fer a aquesta interpretació que tu fas, no? aquest punt de vista sobre per què posem la paraula violència econòmica i no, per exemple, estem dirimint aquestes qüestions per la via civil, no? Què és el que ens ha de fer entendre que cal aquest tipus de tipificació? Bueno, pues yo creo que es verdad, es que es difícil. De hecho, en una entrevista que me hicieron en la radio, al poco tiempo de la difusión de la sentencia, es verdad que una de las cosas que se criticaban era el por qué hablábamos de violencia económica, ¿no? La intuición nos dice que cuando hablamos de violencia estamos haciendo referencia a la fuerza física. Y esto puede ser así desde un punto de vista social, ¿no? Hablamos de fuerza física para hacer referencia, pues, a esta violencia física. Pero, sin embargo, desde el punto de vista normativo, es curioso cómo este concepto de violencia ha ido, digamos, transformándose, ¿no? Desde esta violencia física hasta un concepto un poco más flexible como consecuencia de, bueno, pues, entender la violencia con un carácter elástico. Esto viene de la mano de la Organización Mundial de la Salud, que en el informe sobre la salud, que lo tengo aquí, en el informe mundial sobre la violencia y la salud del año 2002, bueno, no hace relativamente tanto, vino a definir la violencia como el uso deliberado de la fuerza física, y ahora viene lo importante, o el poder, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Si ya solamente nos quedáramos en esta definición, podríamos entender cómo, al hablar de violencia económica, este concepto de violencia que nos da la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, se encajaría perfectamente en la violencia económica, porque si esta se define por referencia a las privaciones intencionadas, reiteradas y no justificadas de bienes necesarios, de recursos económicos propios o compartidos para el sustento propio, para el sustento de las hijas y de los hijos, que causa un sufrimiento de cualquier tipo, pero específicamente psicológico, y teniendo en cuenta que la violencia económica puede ser y es de hecho pluriofensiva, puesto que no solamente afecta, digamos, a la capacidad económica, sino que en la medida en la que priva del sustento básico, pues alimentos, vestido, tratamientos médicos necesarios, todo esto pues al final supone para las hijas y para los hijos un retraso, una afectación en su desarrollo, en su bienestar, en su escolarización, en su salud, puede determinar la privación de sustento básico, de comida, cuántas veces, y además esto se agrava también como consecuencia de la crisis económica, de la pandemia. Es decir, vemos cómo este concepto de violencia que nos da la Organización Mundial de la Salud es perfectamente aplicable al término de violencia económica. No obstante, en la academia sí que se habla, precisamente por estas reticencias que puede suponer el hablar de violencia por referencia a lo económico, de abuso financiero o de coerción económica. En cualquier caso, el resultado va a ser igual, lo llamemos como lo llamemos, la realidad va a ser
indistinta. Pero es que además existen argumentos jurídicos que avalan este concepto de lo económico como violencia, ¿no? En contextos de violencia contra las mujeres. Hacemos un pequeño recorrido histórico y vemos cómo a través de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del año 1979, que además vino a recoger el testigo del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que se organizó en Bruselas en el año 1976 y en donde se pusieron de manifiesto por miles de mujeres pues todas las situaciones que estaban viviendo y fundamentalmente dentro de sus hogares. En el año 76, en Bruselas, en esos relatos que hacían las mujeres ya evidenciaban la situación de dependencia económica generada y mantenida por los abusadores, por los agresores, ¿no? Sin embargo, de manera inexplicable, esa situación de violencia, de restricciones económicas que suponen el estrangulamiento de las madres, de las hijas y los hijos, no se recogió en la Convención del año 1979. Posiblemente por las mismas razones que la violencia de género no se recogió, la violencia de género en general no se reconoció en el año 79. Y posiblemente por las propias razones que nos da el neoliberalismo, conforme a la que bueno, pues el Estado no tiene ninguna o pocas posibilidades de adentrarse más allá de las puertas de las casas, ¿no? Y es la razón por la que no se contempló precisamente en el gran Código Universal de Igualdad la violencia de género como una causa y consecuencia de discriminación. Esto se haría años más tarde a través de la recomendación número 19 de los años 90, en donde ya sí, además de establecerse o reforzarse las responsabilidades de los estados para eliminar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, y repito, creo que resulta bastante llamativo el que, siendo la económica la principal fuente de discriminación contra las mujeres, esta no se reconociera expresamente, ¿no?, como tal en el convenio, y es más, no se estableciera una obligación específica de los estados para saldar esta deuda histórica. Bueno, bien, pues en los años 90 se reconoce ya la violencia de género como causa y consecuencia de discriminación para las mujeres, pero solamente se contempla la violencia, bueno, pues las tres formas básicas de violencia: la violencia física, la sexual y la psicológica. Para nada se habla ni de coacciones ni de amenazas, ¿no?, la forma en la que se habla en la actualidad, y por supuesto no se llega a poner sobre la mesa tampoco la violencia económica. Pensemos que pasa el tiempo y llegaría de la mano de la recomendación número 35 también de la Convención CEDAW, en donde ya se da un paso más. Ya no solamente se reconoce la violencia contra las mujeres como un atentado a los derechos humanos, como de hecho también se reconoce en la ley catalana a partir de la reforma por ley 17/2020, sino que se viene a calificar o a definir la violencia contra las mujeres de una manera que nos va a resultar bastante familiar, porque es el mismo concepto que años antes reconocería el Convenio de Estambul en el año 2011. Así, la violencia contra las mujeres hoy día se configura como aquella que se ejerce contra nosotras por el mero hecho de ser mujeres o que nos afecta desproporcionadamente. Este concepto se puede aplicar perfectamente a, por ejemplo, casos comúnmente conocidos en medios de comunicación: la violencia sexual, de la que siempre estamos diciendo que constituye un caso de violencia contra las mujeres, precisamente porque estadísticamente nos afecta a las mujeres, nos afecta por el hecho de ser mujeres, y además, precisamente por esa estadística, nos afecta de una manera desproporcionada. Pues bien, este concepto es aplicable también a la violencia económica, que se reconoce en el año 2015 por la CEDAW en esta recomendación del año en esta recomendación número 35, en el punto 14, en donde se dice que la violencia por razón de género afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida, adopta múltiples formas, a saber, actos u omisiones destinados a lo que pueden causar o provocar la muerte, un daño en sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres,
amenazas de tales actos, acoso, coacciones y privación arbitraria de libertad. La alusión a los daños económicos hace referencia expresa a esta violencia que sufren estadísticamente las mujeres. Entre los años 70 y el momento en el que nos encontramos, pues se entrecruzan pues, la Convención Regional, la de Belém du Pará, que no reconoce la violencia económica, la ley estatal del año 2004, que no reconoce la violencia económica como una forma de violencia contra las mujeres, solamente reconoce a la física, sexual, la psicológica, las coacciones, amenazas, privaciones arbitrarias de libertad, pero en ningún caso se hace referencia a la violencia económica. Sí llama la atención que solamente reconoce el aspecto económico de la violencia para dos cosas. Cuando la mujer denuncia y en el cuestionario policial se hace de valoración del riesgo, se valora económicamente la unidad familiar, con qué recursos cuenta la unidad familiar, pero llama la atención que este reconocimiento de la dependencia económica no se traduce luego en una valoración de riesgo, ¿no?, que tiene que realizar tanto la policía como posteriormente la autoridad judicial a la hora de reconocer si existe o no una situación objetiva de riesgo. La mayor dependencia económica de las mujeres y de las hijas y de los hijos respecto del agresor, ¿cómo no se puede entender una agravación de esa situación de riesgo? Es algo lógico. En un segundo momento, la situación económica de la unidad familiar, en este caso de las mujeres víctimas de violencia de género, se reconoce en la ley del año 2004 para propiciar ayudas, asistencia, pero en ningún caso, se reconoce lo económico, la versión económica de la violencia de género durante toda la tramitación del procedimiento, ni tampoco a la hora de calificarla como una modalidad de violencia de género. La novedad más importante es la que, permitidme un momento. Es que se me estaba acabando la batería, perdón, y no he tenido la previsión. Bueno, en la ley catalana 5/2008, que a mí además me encanta el título que tiene, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, se reforma, como he dicho antes, el año pasado por ley 17/2020, y aquí ya sí viene a reconocer la violencia económica y da un concepto bastante completo y viene a decir que es la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y si procede de sus hijos e hijas, y la concreta en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación legítima de bienes de la mujer. Esta estela también en el ámbito estatal se sigue por la Ley 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia, donde no se reconoce expresamente a la violencia económica, pero sí que se hace referencia a todas las formas de violencia que se pueden ejercer contra niñas y niños. Y, por supuesto, es indudable que la económica pues, también afecta de una manera fundamental como consecuencia de esa privación de recursos económicos. Em quedo amb aquesta darrera part, més enllà de la historiografia del dret que ens has fet. Penso que és molt important posar de relleu també aquesta afectació en un tema que ha estat molt candent en el debat últimament, que és la violència vicària. De totes aquestes peces que has anat posant sobre la taula, podem dir que n'has ajuntat un trencaclosques i has fet pràcticament poesia jurídica. En quin moment creix aquesta idea, de quina manera evoluciona el pensament, com perquè tu com a magistrada puguis acabar fent aquesta obra d'orfebreria amb aquesta sentència. És que jo em quedo molt amb el somriure de la Lucía, que és com el somriure de la plenitud d'una pionera. No, és que de verdad, Carla, com eres. Bueno, a ver, esta... A ver, el...
El supuesto de hecho de la sentencia de la exposición razonada es un delito de impago de pensiones. Los delitos de impago de pensiones, bueno, pues son delitos que habitualmente se dan en los juzgados y tribunales, ¿no? Llama la atención que, bueno, pues que quizá no se les dé la preferencia que exigen, puesto que afectan a las necesidades básicas de niñas y de niños, y que, bueno, algo tan evidente como es esto, pues normalmente la realidad de los juzgados no se ve. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque de no tenerlo en cuenta, bueno, pues estamos hablando de victimización secundaria al final, ¿no? Y de violencia institucional. A mí siempre me ha preocupado el hecho de que la tardanza desde que se interpone la denuncia, que ya se han tenido que dejar pasar meses, incluso a veces años de impago de la pensión, hasta que finalmente, bueno, pues se dicta una sentencia condenatoria, pasa un tiempo más o menos largo, durante el cual nosotros solamente en el juzgado vemos un expediente, pero es que detrás de ese expediente hay un proyecto vital frustrado de la madre, de las hijas, de los hijos. Hay historias de vida, ¿no? Como sucede en el resto de expedientes. En este caso en concreto, y creo que es extrapolable a otros muchos que vemos en los juzgados, partía de una situación en la que inicialmente se había dado bueno, pues situaciones variadas de violencia contra, en este caso, la denunciante, contra la mujer. Se habían dictado sentencias condenatorias, en otras dos ocasiones se había dictado una sentencia absolutoria, no sabemos por qué, y en otra ocasión se había llegado a denunciar, pero luego se había retirado la denuncia. En los cuatro casos, tanto denunciante como denunciado, pues eran la misma pareja, los mismos miembros de la pareja. Tenían una hija en común y, sin embargo, en un momento dado y pese a estos antecedentes por violencia de género, las partes tramitan su divorcio como un divorcio de mutuo acuerdo. A nivel procesal, la tramitación, bueno, en este caso, la tramitación del divorcio como un divorcio de mutuo acuerdo que implica el establecimiento, al menos en apariencia, de una situación de igualdad entre denunciante y denunciado, y el presuponer tanto a denunciante como a denunciado esa, en un plano de igualdad real, una capacidad negociadora real, supuso en la práctica borrar de un plumazo todos esos antecedentes por violencia de género. Es importante que en este caso resaltemos el Convenio de Estambul y lo reivindiquemos como un instrumento jurídico aplicable en nuestro ordenamiento, porque el artículo 31 del convenio, tenemos dos artículos en este caso claves, el artículo 31 en donde se prevé que en el establecimiento de los regímenes de visitas y de custodia con los menores se tienen que tener siempre en cuenta los antecedentes por violencia de género, cosa que en este supuesto pues parece que no se hizo precisamente por la tramitación, ¿no? Que es como, pues eso, pues darle brillo y aquí no ha pasado nada y ahora de pronto las partes son iguales, cuando de inicio no eran iguales, y se establece aún así un régimen de visitas que por supuesto no se cumple por el padre, y se establece también una pensión alimenticia. El segundo artículo del Código del Convenio de Estambul que es necesario destacar es el artículo 49, conforme al cual se establece que en la investigación de todos los procesos penales es necesario aplicar y en todas las etapas del procedimiento la perspectiva de género. Es verdad que el proceso de familia no es un proceso penal, y por eso vamos a mantener un poquito reservado este artículo 49, porque luego nos servirá junto con otros artículos de los que también hablaremos. El Convenio de Estambul ya sabemos que es aplicable en nuestro ordenamiento jurídico porque por la vía del artículo 96 del texto constitucional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde que se ratifica, y se ratificó en el año 2014. Prueba de ello es que ya en el año 2015 se introdujeron modificaciones en el Código Penal, como son la mutilación genital femenina o la agravante de género, pero en otras cuestiones como esta, la violencia económica o incluso también la violencia vicaria como tal, ¿no? En función de las necesidades que ahora se están viendo, pues tampoco aparece reconocida en la ley. Bueno, pues este caso en el proceso de familia determinó que
se aportara por las partes un convenio regulador en el que, bueno, pues se pactó supuestamente en libertad entre ellas una pensión de alimentos que ya tenía en cuenta y así se hizo constar en el propio convenio regulador y posteriormente en la sentencia que lo recoge, la capacidad económica del padre. Nada se decía de las necesidades de los hijos ni tampoco de la capacidad económica de la madre, pero sí que se hablaba de la necesidad de fijar en 125 euros esta pensión alimenticia. Seguramente, bueno, pues todos los que estéis conectados, todas las que estéis conectadas, pues os daréis cuenta, y no hace falta ser madre o padre para eso, que 125 euros para el sustento de una hija o de un hijo, pues es a todas luces insuficiente, muy insuficiente. Y aquí está el primer elemento, bueno, pues que deberíamos prestar atención, plantearnos, y lo lanzo así un poco al aire, si el establecimiento de este mínimo legal debiéndose valorar y que a veces se valora profusamente la capacidad económica del padre, pero no tanto las necesidades de los hijos, estamos fijando unas pensiones realistas, estamos fijando unas pensiones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y, por tanto, protectores de la infancia, ¿no? Ahí dejo un poco la pregunta en el aire, porque creo que pudiera estar bastante conectada la respuesta con una eventual situación de victimización secundaria, ¿no?, realizada a través de los instrumentos que nos da el propio proceso judicial. El segundo problema, cuando se fijan las pensiones alimenticias, no se prevén la resolución judicial, nadie lo pide, y las juezas y los jueces tampoco lo acordamos, ningún tipo de garantía para hacer efectivas estas pensiones, que yo creo que aquí es donde está el quid un poco de la cuestión. Al no establecer las garantías, si ya partimos además de una precariedad económica pues bastante, ¿no?, bastante evidente, aunque no insuficiente para hacer el pago efectivo de la pensión, pero si no establecemos garantías que aseguren que esa resolución, que además es un pronunciamiento, digamos, de tracto sucesivo, porque cada mes implica la obligación a cargo del padre de pagar, en este caso, 125 euros. Si no lo establecemos, llegaremos a la conclusión de que, bueno, pues como pasa habitualmente, que si no se paga la pensión, pues a priori no pasa nada. Como consecuencia del impago de la pensión, se adentra ya en el proceso penal. Si recordamos, el artículo 227 del Código Penal prevé que, como consecuencia del impago de 4 mensualidades no consecutivas o de 2 consecutivas, se aplica o se sanciona como un delito de impago de pensiones. Y además se prevé en el artículo 227.3 que la responsabilidad civil única y exclusivamente va a comprender el pago de las pensiones atrasadas, ¿no?, que este es otro de los elementos a tener en cuenta. Claro, nos encontramos con que el artículo 227 del Código Penal contempla de una manera neutra, completamente neutra y descontextualizada de cualquier situación de violencia de género, el delito de impago de pensiones, pero, oh sorpresa, si aplicamos la perspectiva de género, de acuerdo a ese artículo 49 del Convenio de Estambul, que ahora rescatamos, que os he dicho antes que es necesaria la perspectiva de género, de la que se ha hablado mucho en las resoluciones judiciales, pero también en la actividad judicial, en el quehacer judicial es necesario aplicarla, y que implica que se deben investigar todas estas situaciones de violencia oculta. En el juzgado de instrucción no se investigó. Con lo cual nos encontramos con que en el momento de enjuiciar este hecho solamente tenemos un impago de pensiones neutro, completamente descontextualizado de esa situación de violencia de género, que sin embargo sí aparece anudada y aparece anudada e inserta en el proceso a través de los antecedentes penales del acusado. Y además también esos antecedentes penales tienen un soporte, digamos, emocional. Parece que en el ámbito de la justicia nos da un poco de,
de pánico, ¿no? Separarnos de aquello que no es estrictamente jurídico, ¿no? En la valoración o en la argumentación de nuestras sentencias. Es cierto que nos debemos apoyar en lo jurídico, por eso estamos vinculados al principio de legalidad del que hablábamos al principio, pero es necesario tener en cuenta las emociones. Y en este caso, en el interrogatorio de la perjudicada, se vio cómo la señora efectivamente, tanto su postura, su lenguaje gestual, la forma, el modo de contestar a las preguntas que se le estuvieron haciendo en el acto del juicio, ya, bueno, pues denotaban una situación de miedo, que conectados con esta situación, con estos antecedentes previos, pues evidentemente nos arrojaban un resultado de, vamos, 1+1=2. Era una situación de violencia de género que además, muy posiblemente, ella siguiera sufriendo. Ya fuera por el daño psicológico generado por los delitos anteriores, como sucedía en este caso, como consecuencia del control absoluto desde el punto de vista económico que ejercía el abusador en este caso sobre ella. ¿Por qué? Porque no pagaba la pensión cada vez que se necesita, y esto es extrapolable a cualquier otro supuesto de impago reiterado de pensiones. Se está obligando a la mujer continuamente a acudir al proceso judicial para poder obtener lo que por derecho, por resolución judicial, le corresponde. No a ella, sino a su, en este caso, a su hija, ¿no? Pero en general a los hijos y a las hijas. Con lo cual nos encontramos con que ya no solamente nos han establecido garantías para asegurar el pago de la pensión alimenticia, sino que el propio proceso judicial es instrumentalizado por el abusador, vamos a llamarlo abusador, porque parece que al hablar de agresor introducimos un elemento de confusión, pero es utilizado por el abusador precisamente para su propio beneficio, que es seguir controlando, sometiendo a la mujer, y por tanto se convierte esta situación de impago reiterado de pensiones y esta situación de violencia económica en general en una continuación, en una correa de transmisión de esa violencia de género inicialmente conocida y por la que se le condenó, y para seguir manteniendo el contacto con ella. Y en definitiva, se están utilizando los mismos instrumentos, estrategias de control que habitualmente, cuando hablamos de violencia física o de violencia psicológica, pues están dando en los casos de violencia de género. Y además, como decía Carla también, al igual que sucede con los regímenes de visitas que se instrumentalizan por los agresores para ejercer violencia de cualquier tipo sobre las hijas y los hijos para causar un daño psicológico a las madres, que es como define la ley catalana la violencia vicaria, pues también en el caso de las pensiones alimenticias son el recodo necesario para ser utilizados también como instrumento precisamente para ejercer daño de cualquier tipo a las hijas y a los hijos y causando con ello un sufrimiento psicológico a las madres. Porque, bueno, seguramente no nos hará falta pensar mucho e imaginar mucho el sufrimiento psicológico que se puede causar a una madre de ver que no llega a fin de mes. No puede comprar comida, no puede comprar butano, tiene que pedir continuamente dinero, en este caso al abusador. En fin, hay una serie de modalidades de las que, si quieres, Carla, ahora podemos hablar para no centrarnos solamente en el impago de pensiones, y que, bueno, pues que suponen pues esta situación de sufrimiento psicológico. No querría dejarme sin al menos apuntar, por si acaso luego no tenemos tiempo de entrar en ello, la necesidad de valorar no solamente el perjuicio que se causa a los menores, sino también a las madres. Estadísticamente somos las mujeres las afectadas por esta discriminación económica y estructural y sistémica. Desde el punto de vista económico, somos las grandes cuidadoras. Normalmente nosotras hacemos todo ese trabajo que sostiene la vida, el trabajo de cuidado, y además de esto, pues hemos dado buena cuenta de ello en el COVID, ¿no? Donde se ha evidenciado precisamente este trabajo invisible, ¿no? Y denodado para el cuidado de nuestros mayores, de los hijos, en fin, de las casas. Esta exclusividad o casi exclusividad en las labores de cuidado, si además se le añade una
precariedad económica, estrangulamiento económico, supone ya no solamente la afectación de las hijas y de los hijos, sino también la afectación de nuestra propia promoción profesional, se frustra nuestro proyecto vital, con lo cual cuando dice el Código Penal que la indemnización, la responsabilidad civil supone solamente el pago de las pensiones atrasadas, en la iniciativa legislativa judicial presentada se hace referencia a la necesidad también de establecer cláusulas de responsabilidad civil que permitan una, no una indemnización, sino una reparación integral del daño causado, en la línea de los tribunales internacionales de derechos humanos, que están mucho más avanzados que el Estado español en materia de reparación y de reparación integral del daño, que suponen no solamente el impago de pensiones, sino también el resarcimiento de todo aquello que se ha dejado de hacer, de todo aquello que se ha perdido, ya sea en salud, en estado físico, en proyección laboral, en oportunidades de formación profesional, en oportunidades de desarrollo escolar y bueno, en cualquiera otra esfera de nuestra vida, y que desde luego tiene que ser compensado. Y además esta responsabilidad civil asegurar su pago, y asegurar su pago mediante quizá un fondo que asegure un fondo de garantía de pensiones, ¿no? Si el abusador no puede pagarla, por lo menos que el Estado, ya que tanto está reconociendo la violencia económica y en ejercicio de su obligación de diligencia debida, que no solamente es para la investigación y para la prevención de, en este caso, delitos contra las mujeres, sino también para la reparación integral del daño y para evitar que este daño no se vuelva a repetir, ya sea por el abusador o por las instancias, por los poderes públicos que en nombre del Estado están actuando, en este caso el Poder Judicial, ¿no? Y además esta responsabilidad civil, bueno, pues también tiene especial incidencia en cuanto a la suspensión de las penas privativas de libertad, que bueno, pues en la mayoría de las ocasiones, como consecuencia de un fraccionamiento bestial, ¿no?, y máximo, pues supone al final que a las víctimas o no se las repare o no se las repare adecuadamente, beneficiándose en todo caso al abusador, a las personas, a los hombres condenados, con la suspensión, el beneficio de suspensión de penas de prisión, pese a no haber abonado las pensiones alimenticias, con lo cual nos encontramos de nuevo en el punto de partida. Crec que podríem aprofundir aquí tota la tarda, perquè realment el concepte és molt i molt profund. Jo quan t'escoltava, Lucía, pensava que realment estem en un punt d'inflexió històric, no?, a nivell social, a nivell jurídic molt important. Si pensem que des dels anys 80 hi ha la classificació clàssica de les violències, no?, violència sexual, violència física, violència psicològica i violència econòmica, se'ns fa molt estrany que, de fet, hi ha com una espècie d'ignorància deliberada de l'Estat a l'hora d'abordar aquesta violència econòmica, perquè, de fet, múltiples situacions que proposaríem, no?, que estiguin recollides dins d'aquesta violència econòmica, de fet, en l'actualitat, no només no és que estiguin recollides, sinó que fins i tot resulten expressament impunes, no? Uh-huh. Crec que totes les persones que ens estan escoltant podran haver vist aquests dies, doncs, com hi ha hagut aquesta resolució, aquesta sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, doncs, que per fi identificava com a víctima de tràfic d'éssers humans una dona, no?, que estava en aquesta situació, o, per exemple, el cas també del mal anomenat estafador de l'amor, no?, que mantenia relacions amb dones únicament amb l'únic propòsit de treure'ls tot el patrimoni possible. Llavors, engarçant una mica amb el que em deies tu, de quins són els nivells d'aquesta violència econòmica, jo crec que a totes també ens vindran altres casos històrics que han estat no escoltats o desescoltats voluntàriament per part de l'Estat i que ens han negat aquesta violència econòmica, no? I em refereixo, per exemple, a Ana Orantes, no?, que penso que és el punt més gran d'inflexió a l'Estat espanyol per reflexionar entorn de les violències masclistes
i sent un dels punts la pràctica tortura en l'àmbit de la llar pel que fa a l'obligació de viure en la pobresa, o casos com el de la Dolça Neus, o casos a França com el de la Jacqueline Savage, que totes ens venen al cap, doncs, què suposa al dia a dia, no?, la pressió de ser obligada a viure en la misèria i dependre sempre, doncs, en aquest cas, de l'autor, per poder dependre d'ell econòmicament a tota costa. I a més, una altra cosa que se m'acut ara que t'escoltava, Lucía, és la idea que segurament l'efecte expansiu de la violència econòmica en el temps és molt major el que poden tenir altres violències, no? Perquè segurament amb el fi de la relació hi ha moltes violències que tenen més dificultats per permanèixer en el temps, i en canvi la violència econòmica pel vincle que ha d'existir a través dels menors d'edat, doncs possibilita que aquesta permaneixi en el temps, o bé perquè hi ha hagut una violència econòmica suficient com per cegar la vida laboral de la víctima. Llavors, jo et volia preguntar, doncs, si ens pots fer també una pinzellada en aquests últims minuts que ens queden abans del torn de paraules, alguna classificació que puguis tenir en ment sobre quines conductes podrien recollir-se en aquest tipus. Pues si os parece, no lo hemos hecho antes, pero Carla y yo teníamos aquí una especie de presentación muy pequeñita, pero yo creo que igual la podemos utilizar ahora para esta última parte, ¿te parece? ¿Puedes, Lucía? Sí, aquí la tengo. Perfecto. Vale. Se ve pequeñita, ¿verdad? Vale. ¿La puedes ampliar la presentación? Sí, ahí vamos a ver. Sí, abajo al costado del 52 está señalada. Vale. Vale, la tenemos aquí. Lo veis bien, ¿verdad? Bueno, la verdad es que de lo que has dicho hay una cosa que yo creo que es importante resaltar, porque es necesario ser conscientes del momento que estamos viviendo ahora. Se trata de un momento histórico, y no solamente en el caso de esta iniciativa legislativa, que es un elemento más, ¿no?, dentro del contexto. Yo creo que estamos viendo un momento de cambio bastante importante. Posiblemente se iniciaría antes, pero yo creo que hay un punto de inflexión, al menos en nuestra historia reciente, y es el año 2018. El año en el que al final, ¿no?, pues el poder político de la ira de las mujeres, pues es lo que está haciendo nuevamente avanzar la maquinaria legislativa, ¿no?, para adaptar pues la realidad social de las mujeres a las normas jurídicas. Lo veíamos con la violación grupal de Pamplona, el llamado caso de la manada, bueno, pues en donde se reclamaba por las mujeres, donde salimos, Carla, tú y yo y muchas de nosotras, las que estamos aquí hoy conectadas y juntas, reivindicando el no es abuso, es violación, y el hermana yo sí te creo, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues se han ido, digamos, con un efecto dominó, se han ido impulsando muchos cambios. Hoy día ya encontramos, ¿no?, el germen de esa unificación en materia de violencia sexual, que acaba con esa dualidad de la agresión sexual, del abuso sexual, ¿no?, para reivindicar pues eso, pues que el cuerpo de las mujeres no puede ser abusado, no puede ser usado o mal usado, sino que se trata de una, bueno, pues se trata de agresiones sexuales. En este caso, al final se trata de nombrar la realidad, ¿no?, y de nombrar la realidad tal y como la vivimos quienes estadísticamente estamos más afectadas por ellas. Y en este caso pasa exactamente igual. Es como he dicho antes, como si se tratara de un negativo que está constantemente viéndose en las salas de justicia. Los relatos de las víctimas siempre
evidencian en los casos de violencia de género una situación de dependencia económica más o menos acusada, pero yo creo que con esta iniciativa legislativa al final lo que se hace es eso, es poner el negativo en el tanque de revelado y para que salga un poco a la luz lo que se está viendo día a día en los juzgados. Yo creo que un poco, por lo que hemos estado hablando Carla y yo, y podríamos englobarlo como en tres, digamos, en tres tipos de violencia económica. Una, que actúa de telón de fondo, digamos. Otra, en los procesos, ¿no? O en la vida, si lo queremos ampliar un poquito más el foco, en la vida diaria de las mujeres, ¿no? Que es la discriminación estructural por razón de sexo. Ya sabemos que estadísticamente las mujeres pues nos vemos afectadas por una discriminación por razón de sexo. O sea, al final se trata de excluirnos a nosotras en mayor o menor medida del poder económico, ¿no? Ya estamos excluidas en la mayor parte de las ocasiones del poder político, de los centros de decisión y del poder económico, que bueno, al fin y al cabo es el que ostenta en muchas ocasiones, en la mayoría, por no decir todas, el poder de decisión, ¿no? En los grandes centros de poder. Y esto lo vemos por las grandes brechas salariales, la feminización profesional que hay, el techo de cristal, el suelo pegajoso, en fin, una serie de discriminaciones estructurales, ¿no? que ampara y legitima el Estado. De nada sirve que el Estado pues reconozca, como lo hacen instrumentos internacionales, la situación de discriminación histórica, sistemática de las mujeres, que reconozca la discriminación económica, pero que luego, bueno, pues parece ser que existe una reticencia absoluta, una ignorancia deliberada, como decías tú, Carla, para abordar de una vez por todas este problema, ¿no? Que al final lo que hace es jerarquizar por sexos, anteponiendo a los hombres respecto de las mujeres en esto, ¿no? Y otorgándoles, al fin y al cabo, un poder económico y un poder económico sobre nosotras. La segunda esfera, el segundo nivel, es el que se ejerce en el ámbito de la violencia económica, digamos que se ejerce en el ámbito de la pareja o de las exparejas. Ya sabemos cómo, bueno, limitamos este ámbito de actuación por referencia a la ley del año 2004. Ya sabemos que por el convenio de Estambul, que es precisamente la estela que sigue la ley catalana, la violencia contra las mujeres adopta un concepto amplio. Quiero decir, es aquella que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo y de manera desproporcionada, pero sin embargo la ley del año 2004, en contra de las previsiones del derecho internacional público de derechos humanos, viene a ligar la condición de víctima a la condición personal o social que se tenga con el agresor. Es decir, solamente somos víctimas de violencia de género cuando estamos ligadas o hemos estado ligadas a nuestro agresor. Y esto, vaya por delante, es impensable desde el derecho internacional, derechos humanos, aunque si bien es cierto que en el año 2004 el legislador en la exposición de motivos pues tenía unas aspiraciones, ¿no?, bestiales, brutales de regular la violencia de género, pero sin embargo luego en el artículo primero pues se acotó una parte de toda la violencia de género porque entendía que era la que con mayor frecuencia se producía, ¿no?, y la que suponía a lo mejor una manifestación más brutal, como dice la propia ley, de la desigualdad, ¿no?, que es aquella que se producía en la familia, en el hogar. Y un tercer nivel sería la denominada violencia institucional, a la que me he ido refiriendo un poco con anterioridad y que hace referencia a todos aquellos supuestos en los que por esa ignorancia deliberada, por acción u omisión, el Estado tolera o perpetra por sí mismo a través de sus agentes, pues como consecuencia del incumplimiento de esa obligación de investigar, prevenir, sancionar o reparar las conductas constitutivas de violencia de género, pues genera un mal añadido, una victimización secundaria, ¿no? Si nos centramos en el caso de la violencia económica que se causa por la pareja, por el marido, por el ex, podríamos hablar hasta de tres tipos, ¿no? El control económico, la explotación económica y el sabotaje laboral. Sabemos que, al igual que sucede con las violencias contra las mujeres en general,
no se pueden estudiar o contemplar como compartimentos estancos. Es decir, quien ha sido víctima de violencia física normalmente habrá sido víctima de violencia psicológica y muy probablemente también de violencia sexual, y entre todo eso, ¿no?, pues entrecruza la violencia económica. Pues cuando hablamos de violencia económica en estos tres niveles, tampoco podemos entenderlas como compartimentos estancos, sino que vemos a diario, y si analizamos la realidad, cómo todas y cada una de ellas se van entrecruzando, ¿no? En el caso del control económico, pues hace referencia a la monitorización de los gastos, de los ingresos, ¿no?, en la unidad familiar. Pensemos, pues, todas aquellas ocasiones en las que, pues, se ajusta al límite de gasto en exceso, hasta tal punto que no se puedan comprar productos básicos, o cuando pensemos en aquellas situaciones, por ejemplo, en las que, pues, a la mujer se le está pidiendo constantemente: dame los tickets, justifícame el gasto que has hecho, ¿no? Cuando se llevan a cabo en general conductas que inciden en esta que suponen restricciones en la adquisición de productos básicos, ya sea, pues, higiene, comida, butano para calentar el agua, para cocinar. Pensemos también como conducta de control económico en el ámbito de la pareja todas aquellas situaciones en las que es el hombre el que decide, ¿no? Yo tengo el dinero, yo soy el que decido, yo decido si viajamos, yo decido si vamos al supermercado, si vas al supermercado, o yo decido cuánto dinero te doy y cuándo te doy el dinero, de tal manera que cada vez que tú necesites dinero, te obligo a que me pidas el dinero. Esas situaciones, ¿no?, pues suponen una modalidad de control económico. El control de propiedades familiares o propiedades de la mujer. Si recordamos, si tenemos un poquito de memoria histórica, de perspectiva histórica en este caso, sabemos cómo la licencia marital quedó derogada en nuestra ley, y además gracias al impulso de la abogada María Telo en el año 1975. Sin embargo, a pesar de esta derogación, en la práctica debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones existe una delegación más o menos voluntaria, pero en casos, en contextos de violencia económica y violencia de género, esta delegación habitualmente no suele ser voluntaria, de la representación de la mujer, de la administración de los bienes y de la disposición de los bienes, incluso cuando se trata de bienes exclusivos de la mujer. Bienes, cuentas corrientes, y todo, bueno, pues toda aquella fuente de recursos que pueda suponer una fuente de financiación para la unidad familiar. Al hablar de la explotación económica, pues hacemos referencia a todas aquellas que reducen los recursos existentes los recursos económicos existentes, y ya sea para beneficio propio, o sea, para beneficio, normalmente para beneficio propio del abusador. Ejemplos, pues puede ser el cuando se está causando indiscriminadamente daños en las propiedades familiares, contratar préstamos exclusivamente a nombre de la víctima para que sea ella, aunque sean en beneficio propio. Y en muchas ocasiones lo que vemos en los juzgados es que estos préstamos son por deudas propias del abusador, e incluso para hacer frente a deudas de juego, para hacer frente a la necesidad de gasto porque se tiene una dependencia, una toxicomanía. Otra situación que se ve en los juzgados es aquella en la que se ponen todos los recibos a nombre de la víctima, o aquellos supuestos en los que, existiendo una carga hipotecaria sobre la vivienda y siendo atribuida esa vivienda en favor de la madre y de los hijos, se deja de pagar la vivienda, de tal manera que llega un momento en el que, bueno, pues se puede llegar a perderla como consecuencia de una ejecución hipotecaria, además con la connivencia del ordenamiento jurídico, puesto que los jueces en los procesos de familia no podemos modificar un título que sea otorgado por las partes y un tercero, en este caso el banco, con lo cual nosotros no podemos modificar la forma,
la forma o quién está obligado al pago de ese préstamo hipotecario. Cuando hablamos de sabotaje laboral, hablamos de situaciones que, si cabe, tienen mucho más, mucha más importancia, porque no solamente se la priva de recursos económicos a la mujer, a la víctima, de recursos económicos actuales, sino de la posibilidad de obtenerlos en un futuro. Pensemos, por ejemplo, en las situaciones en las que existe un negocio familiar, que casualmente el negocio familiar está a nombre del abusador, en el que la víctima ha estado trabajando toda la vida de sol a sol, y que, llegado el momento de la ruptura de la pareja, ya sea por causas violentas o no, ella no ha sido dada de alta, no ha percibido ningún tipo de salario que tampoco, por supuesto, ha percibido como consecuencia del trabajo no remunerado en casa, en el ejercicio de la doble jornada, y de pronto se encuentra con que se termina la pareja, se queda sin negocio familiar y se queda sin derecho a ninguna prestación social como consecuencia de, bueno, pues no aparecer dada de alta en la seguridad social. También fórmulas de sabotaje laboral, pues todas aquellas situaciones en las que se impide a la mujer ir a trabajar, ya sea de una forma continuada o de manera puntual. Pues pensemos, por ejemplo, aquellos casos de no vayas a trabajar porque no me gusta tu compañero de trabajo, así no quiero que vayas vestida a trabajar. Si vas a trabajar, luego tendrás que hacer la casa, porque claro, la casa está hecha un asco porque tú estás trabajando y yo no me puedo ocupar de esto, ¿no? Cosas así. Y además pensemos que la violencia económica no solamente se da en mujeres que puedan estar en una situación de precariedad económica, también se puede dar en altas directivas, en mujeres que se les presupone capacidad económica y que también les afecta. Por ejemplo, pensemos en aquellas situaciones en las que se impone a las mujeres el que hagan efectivo, el que aporten en casa una cantidad igual a la de sus parejas, cuando sus parejas están ganando a lo mejor el doble o el triple que ellas. La proporcionalidad en los gastos, al no guardarse, digamos, al no mantenerse ese equilibrio, pues lo que está haciendo es empobrecerse a las mujeres, ¿no? En todo momento estamos hablando de mujer víctima, y esto pues para evitar cualquier tipo de suspicacia, aunque ya está explicado y explicitado en la exposición razonada, lo cierto es que tiene un origen estadístico. La macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el año 2019 introduce la variable de la violencia económica y viene a decir que un poquito más del 11% de las mujeres encuestadas que son mujeres mayores de 16 años sufre violencia económica. Y además es interesante ver las preguntas que se les hicieron a las mujeres, porque a ver si lo encuentro, perdonad un momento, aquí lo tengo. Porque se les hicieron básicamente tres preguntas en relación a la violencia económica. El porcentaje es del 11,5. Y se les pregunta si en algún momento de su vida su pareja les ha negado dinero, si en algún momento de su vida su pareja les ha negado trabajar, si les ha negado estudiar, ¿no? Y viene a incidir en esta idea de empobrecimiento económico, no solamente por merma de la capacidad económica, sino por merma de las posibilidades de proyección futura y de obtención de recursos económicos futuros. También el Ministerio del Interior, en el informe sobre violencia contra la mujer, que se realiza durante 5 años, de 2015 a 2019, viene a introducir la violencia económica como uno de los vértices que dan forma a la violencia de género. Y en este informe participaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con denuncias que abarcan esta horquilla de años.
se contabilizaron 601.416 denuncias, de entre las que, bueno, pues 18.200 eran solamente de impagos de pensiones. Y además es curiosa la franja de edad que se da, que es de 31 a 40 años, la edad de las víctimas, de las mujeres, que es precisamente la edad en la que, por un lado, coincide normalmente con la edad de, vamos, en la que somos madres, de más exigencia económica precisamente por el gasto inicial que requieren los hijos y de más, y de más necesidad de apoyo social y del entorno, que se ve, bueno, pues que se ve bastante mermado como consecuencia de, bueno, pues una ruptura de pareja y como consecuencia de tener que afrontar unos gastos para reclamar encima lo que, bueno, pues se debe para el sustento de las hijas y de los hijos. Así que vemos como estadísticamente el delito de, bueno, el futuro, vamos a llamarlo así, delito de violencia económica afecta mayoritariamente a las mujeres en la medida en la que se utiliza como un instrumento de control y de sumisión continuador de esa o perpetuador de la violencia de género inicialmente realizada se convierte en delito de violencia de género, y como afecta en la mayoría de las ocasiones a hijas y a hijos, hay que verlo no solamente con perspectiva de género, sino también con perspectiva de infancia. Lucía, estàs sent magistral, però la veritat és que se'ns comença a esgotar el temps perquè són les 17 i 16, justament. Jo no sé si com vols aprofitar per fer una última pinzellada o et sembla millor que potser obrim el torn de preguntes d'alguns comentaris que ens han fet ja al xat o... Ja, et queda alguna cosa al tinte que volies dir tu? Pues seguramente muchas, pero yo creo que vale la pena, ¿no?, también saber, porque al final esto es una propuesta un poco abierta, ¿no?, y también vale la pena pues saber qué piensa el resto de compañeras y de compañeros sobre esta propuesta, sobre esta situación, y un poco, pues no sé, marcar un poco el diálogo en torno a este tema. Yo creo que vale la pena abrirlo ya, sí. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Lucía, perquè la veritat és que tens una capacitat de síntesi, perquè us puc ben jurar que jo tinc el guió sencer i la Lucía ha aconseguit encabir en poc més d'una hora doncs, moltíssim material i reflexions que l'han conduït a resoldre aquesta sentència i activar el 4.2. No sé si des de l'Observatori ens voleu confiltrar aquestes preguntes, si no jo... Ben a l'inici he vist que hi havia una persona que estava ja anomenant un cas, no?, de violència econòmica, que de fet és un dels supòsits que havíem comentat, no?, quan imaginàvem una mica en aquestes converses prèvies de la jornada amb la Lucía. A veure si aconsegueixo trobar-lo fàcilment. Sí, sí, et sembla, Carla, em sembla que és el que tinc aquí, perdona, que hagués sortit aquí del no-res. Us agraeixo moltíssim de part de tot l'Observatori, evidentment, i de part també del centre de l'ONS, que estigueu aquí, tot el que ens heu explicat, que, mare de Déu, necessitaríem aquí un mes per assimilar-ho tot. Però, com deies, crec que és una de les primeres preguntes que teníem, que també va bastant relacionada amb un altre comentari similar, perquè, clar, el problema és potser com s'hauria de fer aquesta investigació, no? Si s'han de fraccionar en jutjats diferents, si no, com carai podem solucionar això, no? Perquè es poden donar doncs, decisions judicials contradictòries, ens diuen, no?, davant d'un fet únic, no?, d'aquesta violència. A partir d'aquí també hi havia una pregunta molt més tècnica que crec que és la que referies, i us les llenço a l'hora, que ens deia, no, home, ara a partir d'ara, doncs, què passarà? Quan una dona vulgui denunciar el seu ex per impagament de pensions, s'haurà d'inhibir la seva competència al jutjat de Vige, o només quan actuï en concurs en una violència i les que no aniran al jutjat d'instrucció competent, què passarà o com ho podem gestionar? Vale. Pues realmente es una de las cuestiones que hay que analizar profundamente, ¿no? La de la competencia, ¿quién asume la competencia en estos supuestos de violencia económica? Bueno, pues en este caso por impago de pensiones.
A ver, en principio los juzgados de violencia sobre la mujer asumen la instrucción en caso de delitos de impago de pensiones cuando están vinculados a un acto previo de violencia sobre la mujer. De hecho, esto es lo que marca, y así lo reconocieron, os lo voy a decir con precisión, porque no quiero equivocarme. Se dijo por el grupo de expertos, el estudio sobre la aplicación de la ley integral de las audiencias provinciales, elaborado por el grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en marzo de 2016, vino a reconocer estos supuestos como supuestos de violencia económica de género, ¿no? El problema nos viene cuando aparece desvinculado el delito de impago de pensiones respecto de una situación de violencia de género, que es el supuesto el supuesto de hecho sobre el que se ejercita esta iniciativa legislativa judicial, que como consecuencia de la tramitación, como si se tratara de un divorcio de mutuo acuerdo, se borran los antecedentes de violencia de género y por tanto queda completamente neutralizada esta y descontextualizada, ¿no?, de esa situación. Aquí la competencia, es verdad, no todo puede ser violencia económica de género. Esa violencia, la violencia económica solamente se podrá considerar como una modalidad de violencia de género cuando genere un sufrimiento psicológico, es decir, cuando se pueda apreciar una consecuencia respecto de esa violencia psicológica. Normalmente vendrá ligada a un padecimiento psicológico, a una violencia psicológica, y yo creo que es esto lo que debe determinar y marcar la competencia inicial de los juzgados de violencia sobre la mujer, sin lugar a dudas. ¿Cómo acreditarla, al menos inicialmente, para marcar la competencia? Bueno, pues si no está inicialmente, tendrá que ser el juzgado, o sea, si no está determinada, si no se puede apreciar inicialmente, tendrá que ser el juzgado de instrucción quien, de acuerdo a este principio concretado en el artículo 49 del Convenio de Estambul, quien, bueno, pues con perspectiva de género y en el ejercicio de sus obligaciones de debida diligencia, tendrá que recabar todos los datos que resulten interesantes, siempre y cuando se alegue, ¿no?, y se fundamente por la persona denunciante que existe esta afectación psicológica. Es muy fácil, o sea, si esa situación se da, si existe una causalidad, en este caso es muy fácil, tenemos periciales forenses, ¿no? Habrá que utilizarlas. A lo mejor hay que utilizar desde el momento cero el denominado protocolo cero de valoración urgente del riesgo de violencia de género, que está infrautilizado. La memoria de la Fiscalía General del Estado situaba en un porcentaje rayano al 1%. Quizá hay que plantearse la generalización por fin, ¿no?, de las unidades de valoración forense integral, que son escasas a todas luces, y exprimir todas las herramientas de la ley integral. Yo creo que existiendo una afectación psicológica, que es en el perjuicio más visible en el que se traduce la violencia económica, por supuesto, puede haber también una afectación en la salud en la salud física, pero al final todo se reconduce a la violencia psicológica. Si está determinada desde un principio, pues el camino lo tenemos recorrido ya y directamente irá al juzgado de violencia sobre la mujer, a quien no se exime por el solo hecho de ser juzgado de violencia sobre la mujer, de recabar como órgano instructor a todos los elementos indiciarios que sea preciso para acreditarla. Y un apunte más, las mujeres llegan a, o sea, cuando denuncian un impago de pensiones están empobrecidas, o sea, lo denuncian porque no pueden, consideran que es mejor acudir a la vía judicial que intentar cualquier otra fórmula para lograr el sustento de sus hijos, y además, más que nada, porque es que está fijada una resolución judicial, pero es que este empobrecimiento económico les impide lograr, medios de prueba que acrediten la situación o la capacidad económica real de los abusadores. Recordemos cómo la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda de marzo de este año, donde
el ponente venía a hablar del impago, del delito de impago de pensiones en concurso con un delito de alzamiento de bienes, decía como una especie de violencia económica, si bien no la reconoce como violencia de género, puesto que la vincula más a una obligación moral, ¿no? con respaldo judicial y tal, pero bueno, sí que es interesante que al menos se enumere y se enuncie esta violencia de violencia económica de género. Se produce un alzamiento de bienes, que esto es muy normal que se produzca en los delitos de impago de pensiones, y para los que, como decía, las mujeres están empobrecidas económicamente, no pueden gastarse el dinero, tienen que destinar el dinero en el sustento de sus hijas y de sus hijos, ¿no? En su propio sustento, no pueden gastarlo en periciales económicas, por ejemplo, o en poner un detective para ver cuál es a qué se dedica, ¿no? En qué está trabajando realmente, porque desde que se fija la pensión alimenticia hasta en el proceso de familia, hasta que transcurre todo el proceso penal, se dicta la sentencia, muy probablemente se haya dado una situación de alzamiento de bienes en donde más allá de una no se puede acreditar lo que muchas veces sospechamos, y es que a lo mejor está trabajando en B, ¿no? Y hay unos ingresos en B y estos no se pueden acreditar. Pues a lo mejor también sería cuestión de arbitrar los elementos de investigación necesarias, como pudieran ser poner, no sé, a disposición la posibilidad, a disposición de las denunciantes, de las personas denunciantes, un cuerpo de peritos económicos o de asesores financieros para ver, ¿no? Qué pueden hacer y cuál es la situación real o la capacidad económica real de los abusadores. Yo creo que bueno, la pregunta está ampliamente contestada en cuanto a la competencia y en cuanto a las posibilidades de investigación de esta con perspectiva de género. Fantàstic. Realment, ara amb la teva última exposició, Lucía, també has resolt altres dubtes i altres comentaris que anaven entrant en el xat, que anaven totalment relacionats i semblava com si els llegissis perquè anaves com fins i tot resolent-los. Per tant, això és fantàstic, la sincronia fantàstiquíssima. I no, moltíssimes gràcies a totes les persones que també ens estan donant aquest feedback. I només crec que per acabar, per posar-hi una mica el punt i final i per no repetir els arguments que ja heu fet, què podríem fer, aquí ve la pregunta divertida, què podríem fer de cara a que tots els agents que intervenen, no, des dels jutges i advocats que vosaltres tenim a vosaltres aquí, que puguin realment poder definir, poder identificar, poder definir que aquella persona està patint violència econòmica i posar-ho sobre la taula amb aquesta perspectiva de gènere que teniu parlat, però que a vegades es troba molt a faltar en el dia a dia, en l'actualitat. Com ho podem fer perquè els professionals realment sàpiguen que existeix aquesta violència econòmica o identificar-la i per evidentment ajudar la persona que l'està patint, que és la finalitat última per la qual fem totes aquestes coses, si teniu la idea màgica. Jo crec que... Sí. Vull dir una cosa, perquè vaig a tirar-li l'últim piró per la Lucía, que jo crec que és la capacitat del professional de veure més enllà de l'esfera jurídica. Un professional que està vinculat al món del dret però que està desconnectat de la realitat social i de les ciències connexes al món del dret mai podrà fer això. Al revés, si no fa això, el que estarà fent estarà exercint violència institucional i estarà produint i reproduint estructures masclistes. I jo crec que si la Lucía ha estat capaç d'ampliar aquesta mirada és precisament perquè té les nocions i els coneixements tant tècnics com humans per entendre la complexitat de la dimensió de les violències. No? Jo crec que moltes vegades ens oblidem que la violència de gènere té un llenguatge aparent, visible, però a més té un llenguatge íntim. Si no som capaços d'entendre el llenguatge íntim que ens prové de les altres ciències socials que no són el dret, no podrem fer absolutament res. I dit això, li torno la pilota a la Lucía. Bueno, yo creo que ni Carla ni yo tenemos la fórmula mágica. Es que yo creo que es algo evidente. La violencia económica todos la vemos. Estoy segura que muchas de las personas que estamos conectadas la hemos sufrido alguna vez, como hemos sufrido
alguna vez las mujeres que estamos conectadas, violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, violencia de cualquier tipo, violencia de control. Yo creo que es una realidad que está ahí, que es visible, pero está invisibilizada en la legislación, porque no puede entenderse cómo en todos los tratados internacionales últimamente se habla de violencia económica, pero sin embargo no tiene una respuesta jurídica cierta en los ordenamientos jurídicos. Es decir, la violencia económica no es un concepto que ni Carla ni yo nos hayamos inventado, está ahí. Y lo único que se ha hecho en la iniciativa legislativa judicial que he presentado ha sido evidenciarla. Un comentario, y creo que esto lo resume todo, como consecuencia de la difusión que está teniendo la iniciativa, me estoy encontrando con que algo que yo pensaba y tenía bastantes... tenía miedo y tenía inseguridad, precisamente porque no sabía que iban... no sabía qué iban a pensar el resto de mis compañeros y no sabía qué iba a pensar el resto de juristas y no sabía qué iba a pensar el resto de la sociedad, ¿no? Al final, bueno, pues tenía esta duda y tenía, lo dejé un poco reflexionar y Carla lo sabe muy bien, que lo estuvimos compartiendo en un momento bastante... cotidiano, ¿no? Me pasa esto, estoy pensando en hacer esto, tal, y quizá el hablarlo también me dio seguridad y me dio impulso para ponerlo todo en palabras. Yo creo que al final es simplemente recoger el testigo, simplemente recoger el testigo, y en muchas de las entrevistas que me están haciendo ahora y tal, o incluso me encuentro a un vecino o a un compañero, a una compañera, y al final el comentario es igual, es algo evidente, la violencia económica está ahí, es algo evidente, ¿cómo no se le había ocurrido antes a nadie recogerla o regularla? O bueno, ya se le había ocurrido a los legisladores internacionales, pero el problema es que esto no había forzado la modificación de nuestro Código Penal ni, por supuesto, la modificación de la ley del año 2004. Si queréis os cuento una... Es ya un poco... porque parece que está todo hecho y está todo acabado, pero esta iniciativa legislativa, bueno, pues está dando bastante la batalla, porque no solamente la cuestión de fondos, sino también la cuestión de forma, porque la regulación de la iniciativa legislativa se agota, digamos, en el artículo 4.2 del Código Penal. Hay un vacío legal en cuanto a cómo se comunica, cómo se eleva esa exposición razonada y cómo se tramita esta iniciativa legislativa judicial. Es decir, tenemos un vacío legal que a un juzgado, en este caso a una jueza, le está generando inseguridad jurídica. Entonces, tras un primer intento de notificación de esto a través del, bueno, por el método ordinario, normal, que todos utilizaríamos, correo ordinario al Ministerio de Justicia, pues no ha llegado, la carta no ha llegado. No sabemos qué ha pasado y se ha reiterado, efectivamente, se ha tenido que volver a dictar una nueva providencia en donde, bueno, pues se explica este vacío legal, la inseguridad jurídica que está produciendo y la necesidad de, por un lado, articular un canal de comunicación con juzgados y tribunales. Estoy segura que a partir de ahora esta no va a ser la primera iniciativa legislativa que se presente. Seguramente como palanca de cambio se utilizará en otras ocasiones por compañeras y por compañeros. Es necesario que todo, bueno, pues la experiencia diaria de todos los que estamos aquí, ¿no? En los juzgados, no solamente en juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, sino todos los juzgados que conocemos de violencia sobre la mujer, en el mío en torno a un 60 o un 70%, sé de lo que hablo, y que a la vez que se establece este canal de comunicación con el gobierno, con el Ministerio de Justicia, más allá del canal de comunicación con la ciudadanía, se establezca un cauce preciso, un trámite legal cierto, transparente, para la tramitación de esta iniciativa legislativa judicial. Sé de buena mano
que la iniciativa que presentó el compañero de Majadahonda y de la que os he hablado de diciembre del año 2020, pues ni siquiera llegó a donde tenía que llegar, simplemente se difundió en medios de comunicación y ya está. Aquí desde el juzgado lo que queremos es que un asunto tan importante como la violencia de género genere una respuesta por parte de los órganos que tienen competencias en la lucha contra la violencia de género, que son fundamentalmente Presidencia del Gobierno, Ministerio de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, porque ya sabemos que a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pues se hace una labor muy importante, no solamente de prevención, sino bueno, pues también de persecución del delito. Así que, bueno, pues ahí está. Igual tendremos que seguir hablando de este tema. Igual se fuerza también la articulación del cauce este, ¿no? La ampliación de la regulación del artículo 4.2. Fantàstic, fantàstic. A les dues us reitero un altre cop el nostre agraïment pel vostre temps, per la vostra dedicació i per haver compartit doncs, aquesta tarda amb nosaltres. Hem tingut molta gent connectada, hem arribat a ser 120 persones i han estat amb nosaltres tota l'estona. Per tant, els ha interessat moltíssim el que han escoltat i segueixen doncs, reiterant-nos aquests agraïments. Per tant, doncs, us els fem nostres també. I res més, moltíssimes gràcies a tothom doncs, per ser aquí, per acompanyar-nos en totes les activitats que fem des de l'Observatori. Prenem nota de que realment això doncs, interessa i que ha de tenir un recorregut i estarem doncs, evidentment amb les piles posades per fer el que sigui necessari perquè tothom tingui accés a aquests continguts. Un cop més, doncs, moltíssimes gràcies i ens veiem a la pròxima activitat que organitzem. Gràcies a tothom.